Buenos días, doña Estela. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, usted. Doña Estela, ¿cómo es el manejo de los desayunos de los niños? Vean, nosotros acá tenemos que estar utilizando platos, inmediatamente los platos, charoles, para que no nos coja pues el alimento, este espacio acá que está tan en mal estado. Señora. Entonces lo servimos acá en charoles, luego a los platos y luego lo pasamos a esa mesa de allá donde ya le entregamos a los niños. Sí, señora. Esta mesa, como también el espacio es poco, nos toca colocar así en lo que se puede, y otras comidas que no se pueden. Los colocamos uno sobre el otro, porque el espacio no nos da para más de 100 platos que hay que colocar. Y ya acá vamos entregando a los niños. Y la poceta, vamos a mirar la La poceta. poceta en demasiado mal estado. Y acá lavamos en este tanque y una parte y la otra en el tanquecito de allí. Tenemos dos poceticas. Doña Estela, ¿qué se pediría como para mejorar las condiciones del restaurante? Acá en el restaurante desde el año pasado está pendiente la tumbada de esto, que ojalá inmediatamente esté el pollo jugón y el piso, las pocetas, porque posiblemente no lo pueden cerrar porque esto es antihigiénico para la alimentación de los niños. Ah, bueno, doña Estela, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo es su nombre? Marta Luciana. Doña Marta, cuéntenos usted cómo es el restaurante escolar, qué necesidades como madre de los niños de la escuela ve para el restaurante escolar. Pues este restaurante necesita muchos arreglos. La parte del mesón está en muy malas condiciones y es algo que sí, pues es antihigiénico, entonces sí necesitaríamos organizar. De igual manera, este restaurante siempre tiene muchas necesidades. ¿Cómo beneficia el restaurante a sus niños? Pues con muy buena atención, muy buena alimentación para ellos y por supuesto ellos van a estar en una mejor condición para estudiar. ¿Usted qué piensa que la Fundación Comunal invierta en el presupuesto participativo para colaborar con el arreglo del restaurante escolar? Ah, pues sería de mucha ayuda para nosotros para que poderle prestar una buena atención a los niños. Bueno, doña Marta, muchas A gracias. ustedes, presidente. Buenos días, profesora, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Buenos días, señora. Bien, usted. Muy bien, gracias. Mi nombre es Marta Cecilia Puerta Londoño. Profe, usted como encargada del restaurante, ¿qué piensa de que la Junta apoye el restaurante escolar con el arreglo del mesón y otras necesidades? Como encargada de restaurante veo que es una necesidad muy prioritaria. Es sumamente importante para que haya mejor higiene acá en el restaurante escolar. Necesitamos no solo esto, sino otros aportes más. ODEMPA ya nos ha colaborado con varias cosas como estufa, vajilla, olla costera, losero, pocillos, cucharas y como les dije al principio, una estufa demasiado buena, la cual también necesitábamos muy prioritariamente. Pero las necesidades siguen muy urgentes acá en el restaurante escolar. Me parece que lo del mesón, lo de la cocheta es demasiado urgente por los microbios y por toda esa parte de higiene que requiere para un buen alimento para los niños. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. De todas formas, Dios les pague, muchas gracias por estar tan interesados en este estudio.
escuela. Ustedes saben que la escuela no es de las profesoras, la escuela es de ustedes, de toda la comunidad, porque así el día que uno entra, el día menos que uno sale. Entonces, si pienso yo, si el restaurante y toda la escuela es de ustedes, y en la casa queremos lo mejor, y los niños también merecen muchas cosas buenas y para mejor higiene y salud, los niños requieren mucho de esta ayuda. Si ustedes lo pueden hacer, yo me pague en nombre de mis compañeras, de los niños y de los padres de familia. Profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto.